El 22 de agosto del año 2008, Matías Repossi, un adolescente de 16 años, fue a visitar a su pequeña hija Mía a la casa de su exnovia, pero apenas llegó, sintió que ese día no iba a ser como todos los demás. Matías Repossi y Camila Belén Farcia tenían 13 años cuando se vieron por primera vez. Los dos se cruzaban al mediodía en el cambio de turno del Instituto Tierra Santa de Almagro, en donde Matías había empezado a cursar el secundario por la mañana y Camila lo hacía a la tarde. Un tiempo y unas cuantas miradas después, se pusieron de novios y empezaron a construir la historia de amor adolescente que antes de que egresaran del colegio tuvo un final trágico. 3 años más tarde, en 2006, Camila quedó embarazada y el romance que hasta ese momento experimentaban ambos se empezó a desmoronar. Camila pasaba más tiempo en la casa de su novio que en su propia casa, mientras planeaba a la par de Matías un futuro juntos, soñando con la familia que estaban a punto de armar. Así llegó el octavo mes de gestación, pero una discusión con la madre de Matías desató la furia de Camila. De esta manera, y de un día para el otro, la adolescente le dijo a su novio que se iba de la casa, cuando faltaba alrededor de una semana para que su bebé naciera. También le prometió en ese mismo acto que jamás lo dejaría ver a la hija ni le pondría su apellido. Ante esto, Matías cayó en la desesperación. Primero, trató de entender qué es lo que había pasado y luego simplemente intentó convencer a Camila para que cambiara de opinión. Sin embargo, nunca lo consiguió. Según trascendió en aquel momento, Camila se había enojado cuando Estela Maris, la madre de su novio, le deslizó que después de que naciera la beba, tendrían que pensar a dónde irían a vivir porque no podían seguir juntos en su casa. No hubo retorno después de este entrecruce de opiniones y Camila se fue dispuesta a nunca más volver. Durante aproximadamente un año, Matías se desvivió por tener contacto con su hija, una beba a la que llamaron Mía. Paralelamente, Camila había iniciado una relación sentimental con Nicolás Marinelli, un chico de su misma edad, el cual, decidido a sacar a Matías de escena, se juntó con 3 amigos suyos, mayores que él, y armados con una maza, se dirigieron a amenazar de muerte a Matías si no desaparecía de la vida de Mía y de Camila. Ese día, Matías resultó sumamente lastimado, pero al practicar boxeo, pudo resistir los golpes de los 4 hombres. Los golpes que recibió no asustaron a Matías más de lo que en un principio lo había aterrado el abandono repentino de su novia junto con su hija. Tan fuerte era el deseo de ser padre que judicializó el caso para acordar una cuota alimentaria y un régimen de visitas que le permitiera pasar tiempo con Mía. Así fue que Matías consiguió el permiso judicial para poder estar en contacto con su pequeña hija. Se fijó una cuota alimentaria y a su vez se estableció que los días que Matías vería a Mía iban a ser los sábados y dentro de la casa de Camila. Pero el viernes 22 de agosto del año 2008, Matías recibió un mensaje de texto en su teléfono. Era Camila solicitándole que vaya a ver a Mía porque la beba se encontraba en muy mal estado, con una fiebre muy alta. A pesar de que no era el día acordado en el juzgado, Matías dejó lo que estaba haciendo y ante el temor de que algo malo le pudiera pasar a Mía, se subió a su bicicleta y manejó hasta el departamento de su ex.
Cuando entró al domicilio, entendió rápidamente que su hija no estaba enferma, con la misma inmediatez que supo que esa vez ya no tendría salida. Nicolás Marinelli, el actual novio de Camila, lo estaba esperando con los mismos tres amigos que la vez anterior, pero en esta oportunidad no solo lo amenazaron, sino que lo ataron, lo torturaron y lo asesinaron de 52 puñaladas, tres de las cuales fueron fatales, en el hígado, la yugular y las costillas. A su vez, también hicieron microcortes en los dedos de Matías. Todo esto para que no pudiera ser individualizado mediante pruebas dactiloscópicas. Según determinó la justicia, Camila colaboró para deshacerse del cuerpo, aportando las tres bolsas de plástico con las que envolvieron al padre de su hija para posteriormente abandonarlo junto al cordón de la vereda en la calle Las Casas al 3400. Nicolás Marinelli confesó el crimen, pero ni él ni Camila habían cumplido aún la mayoría de edad, por lo que a pesar de haber sido encontrados culpables, se les redujo el monto de la pena y recuperaron la libertad en muy poco tiempo. La audiencia se inició cuando los cinco imputados, es decir, los tres amigos de Nicolás, Camila y el propio Nicolás, que llegaron presos al debate, hicieron uso de sus últimas palabras. Según Estela Maris, la madre de Matías, y su abogado, Claudio Masaira, se limitaron a expresar el pesar por la situación que atravesaban ellos y sus familias, sin ofrecer ni siquiera una mínima disculpa por lo sucedido. Por su parte, el abogado de Estela Maris recordó que en su alegato él había pedido prisión perpetua para todos, incluyendo a Camila y a Nicolás, que eran juzgados como menores, pese a que existen pactos internacionales que prohíben imponer la máxima pena por ilícitos cometidos por menores de edad. Mientras que el fiscal de juicio, Claudio Di Paola, había reclamado perpetua para los tres mayores de edad y 36 años de prisión para Camila y Nicolás. Así fue que en el año 2010, las penas más graves dispuestas por el Tribunal de Menores número 3 recayeron sobre Luciano Salinas, Julián Dentis y Alejandro Sanz, quienes fueron considerados coautores del delito de homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y la premeditación de dos o más personas. En tanto, Nicolás y Camila también resultaron condenados como coautores del mismo delito, pero como eran menores de edad al momento del hecho, se les redujo el monto de la pena a 15 años, aunque poco tiempo después, sin haber agotado su condena, ya se encontraban caminando libremente. Pero Estela Maris no podía perdonar, así como tampoco podía volver a la misma casa donde había vivido con su hijo hasta que se lo arrebataron. A su nieta Mía, que actualmente tiene 14 años, solo pudo verla dos veces desde que mataron a Matías. Esa fue la última imagen que le quedó de la nena, ya que cuando la madre Camila recuperó la libertad, Estela Maris nunca más pudo verla. La mentira se siente como otro golpe sobre la memoria de su hijo, pero Estela Maris entiende que no es ella quien debe decir la verdad. Tras el crimen de Matías, Estela Maris se volcó de lleno a ayudar a otros familiares de víctimas, lo cual se volvió una forma de atravesar su propio duelo,
También empezó a hacer radio en la misma época, pero después de un tiempo, las historias comenzaron a afectarla demasiado y su psiquiatra le aconsejó tomar distancia. Estela Maris pudo alejarse de aquello, incluso de su propia nieta a la que recuerda tan parecida a ella misma cuando tenía su edad, pero no existe distancia posible para con su hijo, cuya ausencia la acompañará de manera permanente.